Vamos a otro ejemplo rápidamente, aplicando la ley de Ohm. Ahora vamos a trabajar con tres resistencias. Podemos hacerlo con las resistencias que estén a nuestro alcance. Este ejemplo muy básico, vamos a aplicarle 10 volts, 1 kilo ohms, 3 kilo ohms y 2 kilo ohms. Estamos hablando de 6 kilo ohms dentro de este circuito y 10 volts, perdón. Ahora, si recuerdan ustedes, siempre la corriente va a ser la misma en este circuito. Este es el triángulo que nos ayuda a identificar cómo vamos a realizar las fórmulas: corriente, resistencia y voltaje. Quiero obtener la corriente total del circuito, resistencia total del circuito y voltaje total del circuito. Resistencia total, rápidamente podemos obtenerla: 3, 5, 6. 6 kilo ohms. Recuerden que es la suma del circuito serie. El voltaje total, 10 volts. Nada más la corriente es la que no tenemos en estos momentos. ¿Cómo vamos a obtenerla? Recuerden, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Corriente es igual a voltaje, ¿cuánto tenemos? 10. Y resistencia tenemos 6 kilo ohms. Ahora vamos a realizar el cálculo. En estos momentos decimos que 10 volts entre 6 kilo ohms, estamos hablando de 0.001666, hasta aquí le paramos, miliamperes, ¿correcto? Entonces ya tenemos el cálculo de la corriente de este circuito. Vamos a escribirlo aquí: 0.00166666 miliamperes. Vamos a comprobar que efectivamente son 6 kilo ohms y 10 volts. En este momento digo, resistencia total es igual, a voltaje entre corriente. ¿Cuánto tenemos de voltaje? 10. Corriente tenemos 0.00166666 miliamperes, aquí son volts. La resistencia total debe de darnos 6 kilo ohms. Vamos a ver si es cierto. 10 volts entre 0.0016 1, 2, 3 y le ponemos igual. Dice que son 6. 1, 2, 3 kilo ohms. ¿Correcto? Bien. ¿Qué sigue? Vamos a ver si es cierto que el voltaje es el correcto. Voltaje es igual a ¿qué? Corriente por resistencia. ¿Cuánto tenemos de corriente? 0.00166666
6. ¿Por? ¿Por cuánto? Por 6 kilo-ohms. Y vamos nuevamente a realizar el cálculo. Aquí ya lo tengo en la calculadora. Y vamos a multiplicarlo. Vamos a eliminarlo para desde el inicio. 0.1216 y serían 1, 2, 3, 4. Falta 1. Ahí está. Por 6000. Nos está dando 9.99 el resultado. No fue exacto por la cuestión de los dígitos. Si recordamos, aquí pusimos solamente algunos, nos faltaron varios. En el caso que hayamos colocado todos los dígitos, lógicamente que nos iba a alcanzar a tener el resultado de lo que es los 10 volts. Pero todo depende de los dígitos que en su momento coloquemos. Pero en realidad llega a los 10 volts. ¿Correcto? Y de esta forma se puede realizar ese tipo de ejemplos muy básicos, por lo cual ya puedes realizar cálculos con las fórmulas de la ley de Ohm. Posteriormente vamos a ir calculando la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2, en la 3, el voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y en la 3. Pero esto va a ser posteriormente. Muchas gracias.